seguimos recorriendo el territorio de Sonsón en busca de lugares mágicos y poco conocidos. Esta vez estuvimos en un espacio que limita entre lo rural y lo urbano y que además tiene una historia mística que tal vez te gustaría conocer. Bienvenido a este su programa Lugares. Como es habitual, yo les dejo el mapa de los recorridos que hacemos por fuera de la cabecera municipal. Como este recorrido es corto, hoy solo les voy a dar unas indicaciones de cómo llegar. Vamos a tomar la carrera sexta bajando por la Capilla del Carmen y nos vamos a ir derecho por el barrio La Calzada. Vamos a encontrar una primera partida que digamos que es donde se corta el límite de lo urbano y empieza lo rural. Toda esta avenida es la avenida El Roble hasta la segunda partida, que hay varias carreteras a diferentes lugares que más adelante van a saber cuáles son. Este espacio muy propicio para las caminatas también tiene varios corredores que te permitirán hacer, por ejemplo, avistamiento de aves, también la contemplación de hermosos paisajes y unas salidas alternas a Guamal, a Los Medios, a la represa. Espero entonces que se den la pasadita por esta bajada y conozcan el Roble. La ida al Roble te permite contemplar una parte de nuestro municipio que ha sido estigmatizada por años y que hoy, aunque con algunas dificultades sociales, está presente dentro de una parte importante de la historia de Sonsón. Fue una zona de tolerancia por el paso obligado de comerciantes y arrieros que hasta mediados del siglo XX tomaban esta vía para dirigirse al cañón del río Arma y agarrar camino a sus diferentes destinos. De aquellos tiempos queda la arquitectura, bella como ella, que al igual que en el centro histórico embellece los espacios con sus característicos portones y balcones. La avenida El Roble tiene al lado y lado de la vía casas de habitación, algunas fincas que se encuentran en las mangas circundantes, pero en general es poco poblada y también poco transitada. Ya sea por el estado de la carretera o porque la vía dejó de ser principal, pues ya hay otra que te lleva hacia Los Medios. Entonces, El Roble perdió protagonismo. Pasar por allí tiene otros objetivos: visitar a la familia, ir de caminata o quizás pagar una promesa a la Virgen del Roble. Escuchar a nuestros abuelos es parte importante de la conservación de la memoria oral de nuestras comunidades. A través de sus historias podemos conocer precisamente esa historia que tenemos en común, cómo se han configurado las comunidades, las historias de los espacios que nosotros visitamos. Hoy en El Roble, precisamente en este programa, tuvimos el acompañamiento de algunas personas que han habitado este barrio o esta vereda durante toda su vida. Ellos nos cuentan las historias de este espacio y las tradiciones que han gestado estas comunidades. Escuchemos. Nacida aquí en la avenida El Roble. Yo tengo 69 años. ¿Cuáles llevo 60 años en El Roble? Soy la presidenta de acá del Roble. Ya llevamos muchísimos años. Nosotros nos construimos como Junta de Acción Comunal el 6 de noviembre de 2010. Bueno, yo hace 14 años que vivo acá en Sonsón. Últimamente vivo en el barrio Avenida El Roble.
anteriormente llamaba Puente Tierra. En este camino hay un puente por debajo que del camino. Y es de tierra. ¿Y ese puente hacia dónde queda? Queda aquí abajito. En la vía que va hacia Aguadas, ¿cierto? Sí, en la vía que va para Aguadas. Cuando vivíamos por acá era un camino real, que era la entrada de Aguadas, del camino real de Aguadas. Y entonces de ahí le hicimos la carretera cuando fue el alcalde Efraín Espinal. ¿Recuerda el año? No me acuerdo del año, eso hace muchos años, 40 años o tal vez más. Es que yo me acuerdo de las casitas que habían cuando yo llegué a hacer Resonada, que yo conocí los primeros dueños de esas casitas. Cada uno compraba el lotecito de los solares y venían y armaban la casita. Pasaba mucha gente por todo esto. Venía de Aguadas, la avenida de Aguadas, la avenida de los Medios, la avenida de por allá del río de Arma. Y estos caminos que tenemos acá, aquí hay tres caminos, ¿hacia dónde llevan esos caminos? Vea, el uno va para Guamal, el otro va para la represa y el otro va para Don Sol. ¿Y este de allí? Para la represa también. ¿Y este? ¿Está para cerrado? Dos. La de aquí es para los Medios, esta es para la represa. Pues que es el mismo punto, pasan por el mismo punto. Vivía Enrique Giraldo, que yo conocí a Enrique Giraldo, un señor que se llamaba Cleto, que de la casita era ahí. La casita de una señora, de un Luis Cardona, que era allá más arribita. Más arriba la de Enrique Giraldo, más allá la de Ramón Romero, una seada Batahules. Más arriba. Él tenía ahí la fábrica de ataúdes. Sí, él tenía la fábrica de ataúdes. Habían dos cantinas, tres cantinas arriba. También eran cantinas. ¿Dónde? Aquí arriba. Por acá arriba habían tres cantinas, una de Polo Arroyave, otra de una doña Elvia que llamaba Las Chiquitas, y la de Francisco Antonio Reynosa, el papá mío. Sí, eso vendían mucho. ¿Y que subía los arrieros o la gente que iba de viaje? Sí, la gente subía. ¿Los que bajaban también? Los que bajaban y subían, esos entraban a tomar trago. Se ha hecho mucho. Cuando yo empecé por acá, estaba como recién pasando la tal violencia que había, ¿cierto? Habían dos lámparas alumbrando, dos. Ya estaba todo en oscuras. Entonces yo empecé a bregar, a hacer colocar las lámparas, ¿cierto? También otra cosa que había por aquí era el teléfono fijo. También había teléfono fijo. Y también ese alambre se lo fueron robando hasta que ya se cogieron todo ese alambre hasta Yarumar y lo recogieron, ¿cierto? Se lo robaron. Entonces ya la empresa ya no quiso colocar más. Eso ya se quedó así, ya estaban empezando a venir los celulares. Ya se quedó así. Y se ha trabajado mucho, esta carretera era muy mala, habían unas peñas grandísimas. Y entonces de la alcaldía nos colaboraron mucho con maquinaria, nos colaboraron con llantas, con la CPM, y entonces nosotros le metíamos candela a esas peñas, ¿cierto? Con esa CPM así prendíamos esas llantas, le metimos candela, y de ahí se le tiraba agua fría a esas peñas y eso reventaba. Eso fue mucho trabajo, nosotros con picas, con palas, con barras, sacamos todas esas peñas, ¿cierto? Eso al fin es, la gente se fue muriendo y se fue acabando todo, porque todos se murieron. Todos, aquí no hemos, nosotras, viejos no somos, sino nosotros dos, y los Giraldos, no más. El resto es gente ya nueva. Toda la gente que hay por aquí es nueva, toda murió, toda. El roble, que fue donde se apareció la Virgen, por eso pusimos la avenida El Roble. La historia fue que la Santísima Virgen apareció entre un tronco de roble.
Entonces, cuando iban a cortar una persona leñera, un señor leñero iba a cortar el palo. Entonces oía una voz que le decía, ten contento que adentro hay gente. Entonces abrieron el palo y allá encontraron una lechuza o qué sabe qué, era un animalito, labrando por dentro. Entonces, desde ahí se llamó el roble, la Virgen del Roble. Entonces la iban a hacer, la iglesia la iban a hacer acá en el roble entre todos nosotros hicimos el monumento. Hicimos el monumento y conseguimos la arena y el cemento entre toda la acción comunal que había. Cuando hicimos la carretera hicimos también la Virgen. Entonces ya esta Virgen tuvo aquí, ya la pusimos acá y ya la gente viene aquí a hacer visitas y a pagarle promesas. Cogí mucho amor a la Virgen del Roble porque yo estuve muy enfermo de las espaldas, muchos dolores en los huesos. Y me pegué con mucha devoción a pedirle a la Virgen. Y hoy en día me encuentro muy aliviado y muy satisfecho con ese milagro que me hizo ella. Lo mocharon el palo y trajeron el tronco y la metieron ahí entre el tronco, pero ahí está el otro tronquito. Que hay mucho verano, vienen en peregrinación hasta acá toda la gente. Y cuando suben ya está lloviendo. Cogí una devoción muy bonita, de mantenerla bien arregladita, bien pintadita, porque estaba muy deteriorada. Entonces me dediqué a organizarla bien organizadita, mantenerla bien bonita. Le he hecho muchos arreglitos con la colaboración de la Junta de Acción Comunal de acá. Y el señor don Jaime Reynosa, que me ha colaborado mucho. Y doña Amanda, que es la presidenta. Ella me colabora mucho a conseguir los materiales y yo coloco el trabajo. Pues yo les pido a todos los sonsoneños que no olviden la Virgen del Roble. Por una parte, es una joya que en muy pocas partes está. Por otra parte, es muy milagrosa. Y un sitio muy agradable como para venir a caminata, a aprender las veladoritas a la Virgen y a pedirle sus necesidades que tengan. Ah, sí, claro. No, pues de todas maneras... Este sitio aquí de la Virgen del Roble ha sido un monumento de peregrinación, ¿cierto? La gente baja a peregrinar, a prenderle las velitas a la Virgen. Mucha gente, supongamos que les dicen que deben de caminar, ¿cierto? Hacen una caminata. Y entre esos hay la madrina mía de confirmación que está ahí en Sonsón. Se bajan por allá, por la quesera, sí, hacia la carretera Guamal. Y se vienen hacia acá a la Virgen del Roble y suben al pueblo, ¿cierto? Vienen y le rezan aquí a la Virgen, ¿cierto? Le piden sus necesidades y ya se suben aquí para arriba hasta el pueblo y ahí, así se dan su caminada. Entonces que vengan a visitar la Virgen del Roble, a divisar y a conocer el paisaje, los árboles, los pájaros y sí, todo pues el aire libre. Invitamos a todos los televidentes de acá de Sonsón para que vengan a conocer este barrio, a conocer al menos a la Virgen y a pedirle las necesidades, porque es muy milagrosa.
Como ven, el roble es un espacio que nos presenta varios caminos para hacer senderismo, pero también para hacer otras actividades, no solamente religiosas. Está muy cercano del municipio, nos podemos ir a pie. Agradecemos a las personas del Roble que nos recibieron en sus casas y que además nos contaron esas bellas historias que configuran este espacio. A don Aníbal, a doña Amanda, a doña Otilia y también a don Jaime, agradezco esa amabilidad y ese cariño para con nosotros que estuvimos allá haciéndoles la visita. La grabación de lugares, sin duda alguna, no es solo conocer esos espacios tan mágicos, sino también las personas que protagonizan esas historias lindas que le dan vida a los lugares. No se les olvide, como siempre, seguir nuestra cuenta de YouTube, Lugares Sonson TV. Recuerden darle a la campanita y suscribirse para que les lleguen notificaciones de nuestros nuevos episodios. También seguirnos en Instagram, también como Lugares Sonson TV, para que vean las imágenes que además acompañan los programas. Como última recomendación, recuerden que tenemos periodista nativa, Luisa, periodista nativa en Relief, para que ustedes estén pendientes de las rutas. Una última recomendación, la de siempre, a cuidar los espacios, a cuidar la naturaleza. Lamentablemente en el Roble encontramos mucha basura. La gente está bajando a dejar allá los escombros, cualquier cantidad de objetos que se vuelven basura. Y bueno, tenemos que ponernos la camiseta a tener una buena educación ambiental, precisamente para darle una disposición correcta a estos espacios. No solamente es contaminar, digamos que la naturaleza, maltratarla, también es la posibilidad de tener una afectación en la salud de los habitantes que rodean este lugar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en 8 días con otro lugar mágico por conocer. Chao, chao.